Cuatro grandes, ¿eh? Ahora. Vale, ahora al menos ya me dice que busque la célula esta en... Mira, recoger revólver. Menos mal. Al menos ya me dice dónde tengo que buscar esto, ¿sabes? Vale, tarjeta de acceso. No te sale la mira al apuntar, sí. No se ve, ¿eh? Me sale como un circulillo. Igual, si apunto a un sitio que hay luz, se ve poco. Vale, a ver, esto es tech support. Esto me llevará a algún sitio. ¿Puedo? Me preguntaba, o sea, me iba a decir, ¿puedo craftear balas? Pero claro, igual es demasiado. No, no, no. Igual en un futuro o lo que sea, sí que puedo, vaya, pero... Vale, esto es solo para lootear aquello, entiendo. Tech Workshop. Dispositivo no válido. Colegas, que está todo bloqueado. Puerta cerrada, no sé, ya lo veo. Poca potencia. Vale, entonces tengo que restablecer la potencia. La cosa es que no sé si es desde aquí o desde dónde, tío. Pum. Vale. Ahí necesito nada. Es que igual es desde la sala de antes que tengo que restablecer la potencia. No tengo ni idea, tío. Estoy más perdido que un hijo puta el día del padre. Uy. ¿Cómo que? Wait, ¿no puedo volver? O sea que la corriente se restablece desde aquí, vaya.
a saber dónde. Dale. A ver, eso al menos acota bastante la zona. Que igualmente sigo sin ver dónde puñetas es. Porque entiendo que lo que estoy buscando es el aparato con el que he restablecido la corriente todas las veces. No es un aparato nuevo, porque si fuera esto, me tocaría un poco lo que viene siendo la moral. Y tiene lógica que si hay como un puesto de mando o algo así, sea desde aquí. Pero la verdad es que no lo veo. Y a todo esto voy a volver a guardar porque he pillado cosas para craftear y tal. Y así no tengo que volver a pillarlo. Hay 4 puertas disponibles ahora mismo. Joder, yo todo lo que veo son mierdas de estas para esconderse. Y aquí abajo no hay nada. Vale. Estos son los conductos, entiendo yo. ¿Y dónde está la puerta, tío? Sí, estos son los conductos. Que, si no me he saltado nada, no llevan a ningún sitio. Entiendo. Sí, sí, eso sí, pero claro, las X es que están bloqueadas. Vale, no llevan a ningún sitio. Ok. Hay que ir ahí. Están bloqueadas, pero algunas se puede desbloquear. Claro, pero sin corriente no. Y me dice lo de dispositivo. Puerta cerrada, claro, pero poca potencia. O sea, tengo que restaurar la de esto. Tengo que restaurar la potencia, es lo que, ¿sabes? Y no veo el aparato. Poca potencia. Tarjeta de acceso. Coño, no me jodas. Si la puta mesa la he mirado, tío. Siempre me pasa lo mismo. La mesa la he mirado. De hecho, he estado literalmente mirando así. Mirando. Hay algo. No había nada, tío. Joder. Cómo me trolea el juego, ¿eh? Siempre. Siempre me pasa lo mismo. En todos los juegos. Ya está, tío. De verdad. Soy un desgraciado, ¿eh? Es que he hecho literal lo mismo que estoy haciendo ahora. Bomba de humo. ¿Qué cojones, tío? ¡Ah, hostia, la bomba de humo! Vacío. ¡Ah! Etanol. Hostia. Vale, parece que no hay nada por aquí. Works Archive. Oh, Dios. A ver. El registro de vuelo. ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea!
Denegado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Espere a los adiós. Controles de seguridad. Piratea el ascensor que va a Sixon Communications. Ok. No me dejó nada, ¿no? Parece. La cosa esta. Nah, a ver, esto era fácil, tío. Esto era. A ver, era fácil, quiero decir. Sí. Sintoniza con mouse y usa teclas de movimiento y E para introducir. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, es esto. No lo veo. Este de aquí. Vale. Bueno, al menos no es el minijuego del hackeo del puto BioShock, que es lo peor. ¿Aquí había acabado de mirar? Creo que sí, ¿no? Hostias. Sí, 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 ahora lo he visto. Dios. Granada cegadora, pero bueno. Voy armado hasta los dientes ya. A ver, tengo tres bengalas, tres curas. Voy a hacer, si puedo, una bomba más de cada tipo. Mierda, no puedo. Vale. ¿Cómo? Este está a la mitad, ¿no? Vale. No siempre es igual. Yo pensaba que siempre el hackeo siempre sería igual. Vale, esto es para esconderme. Piezas. Vale. Mensaje. Vale, vale, eso está bien, está bien. Que sea diferente y tal. Vale. Son 30 segundos, voy a descansar. Si te pasas con el ratón y vuelves, cambia también. Vale. Estas cosas las fabrican para durar, así que o alguien a bordo de la Nostromo hizo que el ordenador central lo borrara, o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí. ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? ¿Eh? Voy al baño. Ahora que no está pasando mucha cosa. Un minuto y estoy aquí. Venga. Vale, ahora la cosa es llegar al ascensor. Lo que pasa es que tengo... hay como muchas salas para mirar más atrás. Ahí es de por donde vengo. Vale, vale. Esto creo que ya está, vaya. Vale, el tema de la energía todavía no está restablecida, entiendo yo.
Desactivo el cierre de seguridad. Me cago en todo, tío. Ey, aquí hay algo. Pack de recarga, ponía. No, supongo que será para craftear algo. Poca potencia, sí. Vale. Pero esto sí. Vale, nice. Personal compartida, audio. Esto, los audios es lo que me interesa. Ah, pero no hay nada. Vale. Pero, wait, ¿no hay nada en ningún sitio? Ah, aquí, aquí. Vale. Vale. ¿Esto no se abre? No. Me jodas, colega. Da todo el puto miedo, ¿eh? Joder. Vale, el cierre de seguridad en teoría ya está. Descontaminación. Vale, a ver, es que me queda una puerta que está, está cerrada. Pero creo que me pide energía, vaya. Voy a acabar de comprobarlo, pero bueno. Voy a ir andando, vaya. Voy a guardar. Y después de todo esto. Siempre va bien, la verdad. Los Resident Evil le enseñaron eso. Vale, poca potencia. Ok, sigue igual. Vale, entonces tengo que ir... el ascensor. O sea, ya... Salgo de aquí, vaya. Abajo creo que no había nada. Esta puerta que no es nada tampoco. Corriente. Vale.
Ah, que hay pisos. ¿Y cómo cambio yo de piso? Vale, tú no puedes cambiar de piso como físicamente, digamos, ¿no? O sea, físicamente, quiero decir, en el mapa. Ah, cambiar cubierta. La puta madre, ahora lo he visto. Claro, pero lo que te dice realmente es como a dónde tienes que ir en ese piso, ¿no? O sea, a qué punto tienes que ir como para seguir avanzando en ese objetivo, entiendo yo. Parece. ¿Está por aquí o qué? ¿Está por aquí el amigo? Claro, claro. Sí, sí, sí. Hostias. Sí que está, sí que está. ¿No se puede meter en los conductos de ventilación con lo que les gusta? Vale, en el revólver abajo me sale 6 y 11. Segundo. Vale. Aquí el alien mataría a los tíos de antes y no te los has cargado tú ya. Hostia, vale, ¿ves? Eso está guapo. En donde el revólver me sale 6 y 11. 6 que son las balas que tengo en el revólver y 11 como guardadas, ¿no? Entiendo yo. ¿Dónde está el men? No sé, voy a seguir agachado por ser eso. Pensaba que esta puerta la podía abrir. Me cago en todo. ¿Oli? ¿Hay alguien ahí? No sé qué era en la escalera, el men. Vale, no. Ruido que hace esto. Este y este. Comienza la caza. Me han dado un logro, tío. Joder. Hostia, un sintético, tú. Me llamo Ripley. Amanda Ripley. Necesito ayuda. Por favor, siéntese. Bueno, no es exactamente un sintético, ¿no? Porque tiene pinta de robot. Normal que Sixon pierda la carrera tecnológica. O sea, los sintéticos tienen pinta de humano. Pero este no. Vale. Batería de linterna, de puta madre. Tarjeta de acceso.
deprisa y es fácil sentirse abrumado. Aquí en Sisol deseamos una comunicación sin fronteras. Queremos conectar a las personas allá donde estén. Para ello, ¿qué mejor que un servidor Apolo que module, distribuya y centralice todas las comunicaciones? De modo que ni un solo mensaje. Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. No se lo aconsejo. Vale. Son todos, todos sintéticos, tío. Un sensor de movimiento. Qué guapo. Lo han modificado. La barra espaciadora. Interesante. Se ha perdido. Más o menos. No, ningún problema. Vale. La radio. Vale. No me jodas que el PC. Los PCs hacen cosas de estas también, de abrir puertas y cosas así. Me cago en todo, tío. Vale. Entonces los tengo que mirar todos.